Desde la tarde del pasado sábado, Granada tiene nueva alcaldesa, en concreto la primera mujer que llega a este cargo en la capital. Marifran Carazo tomaba posesión de su cargo en un acto solemne celebrado en el patio del Ayuntamiento de Granada y que pudieron seguir en directo aquí en PTV. Carazo contó con el arropo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ayer domingo la alcaldesa estuvo en su primer acto público, la carrera de la mujer. Hoy el nuevo equipo de gobierno se ha puesto ya a trabajar y Marifran ha presentado las distintas concejalías designadas para estos años. Al igual que en la capital, en toda la provincia se celebraron con total normalidad los actos constitutivos de las corporaciones municipales. Bienvenidos, estamos a lunes comenzando la semana y como ven, empieza también una nueva etapa en muchos ayuntamientos. Comenzamos como siempre el repaso de la actualidad que nos deja esta jornada conociendo titulares. El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha realizado un simulacro de terremoto. La acción ha tenido lugar dentro de la Jornada Nacional sobre Abordaje Sanitario de Incidentes Sísmicos. La Diputación de Granada destinará 840.000 euros a financiar proyectos sociales, culturales y deportivos a través del movimiento asociativo. La Universidad de Granada estrena la película documental sobre quién fue Juan Latino, un trabajo coproducido por la propia UGR que narra la historia de este cristiano etíope del siglo XVI llegado a España cuando era niño. Se lo llevábamos a sus hogares en directo este pasado sábado. Marifran Carazo se ha convertido en la primera mujer en alcanzar el cargo de alcaldesa de Granada. El acto se desarrollaba en el patio del Ayuntamiento de Granada, contando con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como de centenares de granadinos que quisieron respaldar a Carazo en este arranque de la nueva legislatura municipal. La nueva alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, afirmaba nada más tomar posesión de su cargo que la hoja de ruta al frente del ayuntamiento será la desarrollada por Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, con estabilidad institucional, rebajas fiscales y eficiencia en la gestión, tendiendo la alfombra roja a la inversión. Era su primera intervención tras tomar posesión del cargo, arropada por el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión constitutiva de la Corporación Local de Granada en el patio del Ayuntamiento de la ciudad, con la presencia de otras autoridades como la subdelegada del Gobierno en la provincia, Inmaculada López Calahorro, el nuevo rector de la universidad o incluso el arzobispo granadino. Carazo hacía hincapié en que pidió para el 28M una mayoría amplia y moderada y que responderá al encargo como ciudadana comprometida, con entrega, trabajo serio y riguroso y también con diálogo, con determinación y firmeza para defender los intereses de todos los granadinos por encima de ideologías, para poner a la ciudad en el lugar que le corresponde. Quiere una Granada de primera, con una receta que conoce bien en tanto fue consejera de Fomento y con la que Juanma Moreno está transformando Andalucía. Los granadinos nos han elegido para representarles con la visión que esta ciudad merece. Y en esa senda siempre tendrán en su alcaldesa, en su equipo de gobierno, a un aliado y a unos servidores incansables. Tal y como me he comprometido, desde el primer minuto cuidaré debidamente Granada. Y hacerlo significa estar pendiente del día a día del Albaicín, de la Chana, del Zaidín, del centro histórico de nuestra ciudad, de la zona norte. Entre los retos para la ciudad, ser la primera gran capital andaluza en aprobar el nuevo Plan de Ordenación Urbana y también que sea designada Capital Europea de la Cultura en 2031. La ciudad no merece, a su parecer, disputas estériles ni tampoco medias verdades, por lo que ha tendido la mano a los grupos políticos con representación en la ciudad, PSOE y Vox. Precisamente, los portavoces de ambas formaciones políticas también tomaron la palabra en el Pleno de Investidura. Desde Vox le deseamos el mayor de los aciertos y la mejor de las fortunas, porque estas serán también las de Granada, sin duda. Enhorabuena también a cada uno de los concejales que hoy habéis tomado posesión, en especial a mi compañera Mónica, que me acompañará en este nuevo mandato. Vuestras decisiones, todas vuestras decisiones, serán determinantes para nuestra ciudad. Mi agradecimiento por el apoyo a los miles de granadinos que nos otorgaron el pasado 28 de mayo
su confianza y que ha hecho posible que seamos hoy la tercera fuerza política en este ayuntamiento. Vos va a defender las ideas por las que apostaron. Todos los que arrancamos este periodo de 4 años por el que viajará esta corporación que hoy ve la luz, estamos de acuerdo en traducir la importancia que tendrá para el futuro inmediato de una ciudad que hoy sí, mira orgullosa al resto de ciudades de su alrededor. El equipo de gobierno que sale de esta investidura, a quien les deseo toda la suerte del mundo, se va a encontrar proyectos aprobados o en fase de licitación, fruto de la alianza entre instituciones que deben servir de palanca transformadora y que suponen, a mi juicio, un punto de arranque con el que este alcalde jamás contó. Carazo ha afirmado que se abre un nuevo tiempo para Granada, que asume con la enorme responsabilidad que supone ser la primera mujer alcaldesa. Previamente, como portavoz del Grupo Popular, en el acto celebrado en el patio del Ayuntamiento, el secretario provincial del Partido Popular, Jorge Saavedra, indicaba que el PP en el Ayuntamiento será el gobierno de todos los granadinos y trabajará desde el diálogo y el consenso en colaboración con los grupos de la oposición, pero sobre todo en alianza con los vecinos. Quiero que sepan que no les defraudaremos, que no vamos a defraudar a todos esos que nos han votado, los que lo han hecho por primera vez, pero tampoco, y no quiero perder la ocasión de dirigirme a esos ciudadanos que no hemos convencido en estos últimos meses, a esos que han confiado honestamente en otras opciones políticas. Trabajaremos de la misma forma por y para todos los granadinos. La nueva alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, daba a conocer esta mañana el reparto de áreas del nuevo equipo de gobierno. Se trata de un equipo de trabajo en el que Jorge Saavedra, Ana Agudo, Enrique Catalina y Rosario Pallarés ostentarán las responsabilidades de mayor peso en el ayuntamiento. Conocemos cómo quedan repartidas las diferentes concejalías. Ya está constituido el nuevo equipo del gobierno del Ayuntamiento de Granada con Marifran Carazo al frente del mismo y Jorge Saavedra como portavoz del gobierno municipal. Saavedra además asumirá las tareas y áreas de presidencia y relaciones institucionales y será el primer teniente de alcalde. Ana Agudo recibe las áreas de movilidad, protección ciudadana, agenda urbana, sostenibilidad y Next Generation, siendo la tercera teniente de alcalde. Enrique Catalina ocupará de urbanismo, obras públicas y licencias, siendo el segundo teniente de alcalde. Pasa así a ocupar en su área todas las responsabilidades de licencias con el objetivo de lograr una gestión más eficiente y ágil, según ha detallado la alcaldesa. Rosario Pallarés llevará Economía, Hacienda y Contratación y, según Carazo, debe poner en marcha de forma inmediata la redacción del próximo presupuesto. Vito Episcopo tendrá bajo su responsabilidad Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación. Y Juan Ramón Ferreira será el portavoz adjunto, cuarto teniente de alcalde y responsable de Cultura y Turismo. La puesta en marcha de la candidatura de la Capitalidad Cultural Europea para el año 2031 es una de sus primeras responsabilidades. Jorge Iglesias será el nuevo concejal de Deportes, mientras que Amparo Arrabal tendrá las áreas de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores. Ana Sánchez Requena tendrá Limpieza y Francis Almoaya, Participación Ciudadana y Mantenimiento. Por su parte, Carolina Amate ostentará la responsabilidad en Fiestas Mayores y Protocolo. Fernando Parra será el edil de Juventud y Elisa Campo y Comercio, Consumo y Salud. Granada no puede perder ni un minuto, no lo puede hacer esta ciudad. Y empezamos con enorme ilusión, con una gran responsabilidad, la de gestionar, la de dirigir la ciudad de Granada. Un equipo que asume con ilusión y con responsabilidad sus tareas, empezar con una situación que desde luego vamos a trabajar en ella para mejorar las cuentas, también para que el pago llegue antes a los proveedores. Mejorar la recaudación, como saben, sin subir impuestos, ese es un compromiso de este equipo de gobierno, siendo más eficaces en la gestión económica del ayuntamiento. Pero la instrucción, además de tener ese informe que les trasladaremos lo antes posible, también he dado la instrucción de comenzar la redacción, la preparación, la elaboración del nuevo presupuesto. Pero no solo el Ayuntamiento de la capital granadina ha echado a andar, también el resto de la provincia. En el área metropolitana de Granada se constituían el pasado sábado todos los ayuntamientos, dibujándose un mapa político algo diferente al que existía hace tan solo una semana.
El PSOE ha perdido poder en la comarca, a la par que lo ha incrementado el Partido Popular, pero también partidos independientes que se han hecho con las alcaldías de hasta 4 municipios. El sábado 17 de junio fue una jornada con pocos sobresaltos en el área metropolitana y sin apenas sorpresas, pese a que algunos acuerdos de gobierno llegaron in extremis. Y es que en virtud de los pactos alcanzados, en 3 pueblos del área metropolitana no gobernará la lista más votada en las pasadas elecciones municipales. Es el caso de Maracena, donde el PSOE cede el bastón de mando a un pacto entre 4 partidos encabezados por el Partido Popular, así como en Chauchina y Huetorvega, donde el Partido Popular no gobernará por pactos en las izquierdas. 7 ayuntamientos del área metropolitana de Granada estarán gobernados por el PSOE: Alfacar, Cullarvega, Fontevaqueros, Gójar, Otura, Pulianas y Valderrubio. El Partido Popular, por su parte, mantiene 6 mayorías absolutas en el cinturón, las de Alendín, Cájar, Churriana, Dílar, Jun, Las Gavias, Ojíjares y Güéjar Sierra. El Partido Popular mantiene también la alcaldía de Albolote y recupera Vegas del Genil tras 8 años de acuerdos entre PSOE y ahora Vegas. 4 ayuntamientos del área metropolitana de Granada estarán gobernados por partidos independientes, en 3 de los casos con mayoría absoluta y en 1 con pacto de gobierno. Son Cijuela, Peligros, Pino Genil y Huebéjar. Con estos datos, el PSOE mantendrá su liderazgo en el área metropolitana, al ser el partido que gobernará sobre más vecinos, pese al notable incremento que ha registrado el Partido Popular. Tras las investiduras, los socialistas han perdido habitantes, al contar con 2 alcaldías menos, aunque esto se traduce en algo más de 31.000 vecinos menos de la comarca más poblada de la provincia. De este modo, el PSOE gobernará en 16 municipios del área metropolitana, la mitad de los que existen, lo que se traduce en unos 149.000 vecinos. Esta bajada se traduce de forma proporcionalmente inversa en el incremento de representación que tendrá el Partido Popular en los próximos 4 años, al subir en 3 alcaldías del cinturón. Izquierda Unida, por su parte, ha bajado de 3 a una sola alcaldía, la de Bidnar, aunque entrarán a formar parte de 6 ayuntamientos en coalición con socialistas. Por último, los partidos independientes también experimentan un aumento en el número de vecinos sobre los que gobernarán, al haber subido en una alcaldía y llegar a 4. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha intervenido en las Jornadas Nacionales de Abordaje Sanitario de Incidentes Sísmicos de Granada, donde se ha realizado un simulacro de derrumbe por terremoto en el nuevo auditorio del Hospital Clínico San Cecilio. Al acto han asistido el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, y el delegado territorial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez Montesinos. El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha acogido un simulacro de terremoto en el que los equipos de rescate han puesto en marcha sus acciones ante una emergencia en una ciudad tan proclive a los terremotos como es Granada y su provincia. Este simulacro se realiza coincidiendo con la Jornada Nacional sobre Abordaje Sanitario de Incidentes Sísmicos, que está organizada por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Se trata de simulacros que se realizan de forma periódica y en los que participan conjuntamente sanitarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos ellos con la finalidad de evaluar la coordinación existente y verificar la idoneidad de los procedimientos de actuación para la atención a las víctimas y su traslado a centros sanitarios ante un posible terremoto. Este entrenamiento conjunto entre los diferentes efectivos sanitarios y los equipos de emergencias sanitarias de 061 permite además mejorar la coordinación ante la emergencia, simulando la mayor aproximación posible a la realidad y con la actuación inmediata de todos los efectivos de los servicios de emergencia, rescate y seguridad. Además, la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, ha presidido la jornada de impulso de la constitución de los equipos locales de coordinación intersectorial para la implantación del protocolo de atención a personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se ha reunido junto al grupo motor que definirá los contenidos, estatutos y líneas de actividad de esta entidad que integrará la actividad de la Escuela de Pacientes. La Consejería de Salud y Consumo, en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, está impulsando la creación de una Escuela de Salud para la Ciudadanía, instrumento eficaz para mejorar la autonomía de los pacientes, la toma de decisiones en sus cuidados y el control de la enfermedad, reconociendo el valor de la formación, la información y la experiencia de pacientes y cuidadores. La creación del Grupo Motor para esta Escuela de Salud para la Ciudadanía ha estado presidida por la consejera.
La Diputación de Granada destina 840.000 euros a financiar proyectos sociales, culturales y deportivos a través del movimiento asociativo. La inversión se distribuye en 380.000 euros para el área de bienestar social, 190.000 euros para igualdad y juventud, 170.000 euros para deporte y 100.000 euros para cultura y memoria histórica y democrática. La Diputación de Granada pone en marcha la convocatoria anual de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, que incluye ayudas por un total de 840.000 euros para llevar a cabo proyectos sociales, culturales y deportivos en la provincia. No obstante, se sumarán 200.000 euros destinados a convenios con Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos. Esta inversión se distribuye por áreas. 380.000 euros para el área de bienestar social, 190.000 euros para igualdad y juventud, 170.000 euros para deporte y 100.000 euros para cultura y memoria histórica y democrática. Desde Diputación señalan que el objetivo es avanzar en la dinamización y el fortalecimiento del tejido social en la provincia e incrementar la participación social, es decir, sumar voluntarios y voluntarias a causas sociales, acercar la administración local a la ciudadanía, adecuar los recursos a las necesidades de las causas sociales y crear empleo en las asociaciones. La Universidad de Granada estrena la película documental sobre ¿Quién fue Juan Latino?, un trabajo coproducido por la propia UGR que narra la historia de este cristiano etíope del siglo XVI llegado a España cuando era niño y criado junto a Gonzalo Fernández de Córdoba, de quien poco después sería esclavo. Además de la crianza, compartieron educación y con el tiempo recibió la libertad para convertirse poco después en catedrático de gramática y lengua latina de la Universidad de Granada, cargo que ostentó durante 4 décadas. Mi nombre es Juan, Juan de Sesa. Pero todos me conocen como Juan Latino. Yo creo que una producción como esta nos permite dar un salto cuantitativo muy importante. Aparte de la gran calidad que tiene el proyecto y de la gran implicación que de alguna manera también aporta la universidad, esa participación de la orquesta, del coro, de nuestros espacios patrimoniales, de personas que están haciendo referencia a los distintos contenidos que de alguna manera se van desvelando en el documental, que al fin y al cabo también es patrimonio de la universidad. Todo esto nos permite proyectar y catapultar precisamente esta labor divulgadora, que yo creo que es el objetivo principal. A nivel histórico, la figura de Juan Latino es una figura importantísima. La apuesta más importante hasta la fecha de la Universidad de Granada por una producción audiovisual, una producción de una enorme calidad, como podrán comprobar a partir de la emisión que tendrá lugar el martes, de la reproducción de la misma. Y luego también destacaría una segunda idea, que es el propio propósito del proyecto. El objetivo era, sin duda, visibilizar una serie de valores esenciales que esta universidad, una universidad pública, tiene y debe tener en términos de ascenso social, de fomento, de puesta en valor de la igualdad, de la diversidad, del conocimiento. En el propio documental creo que queda bastante claro que quizá no hayamos cambiado tanto, y si lo hemos hecho, digo, desde el siglo XVI, donde tiene lugar el inicio de la historia y la propia vida del protagonista, de Juan Latino, y el propio siglo XXI. Esta historia, que comienza hace unos cuantos años, no tendría ningún sentido si no hablamos de la Universidad de Granada, no solo por el inicio de la historia, es decir, la trama argumental que es real, sino porque este documental no podríamos haberlo hecho sin la universidad actual. Una vez descubres perlas tan magníficas como esta, es divulgar, comunicar desde Granada al mundo entero. Al mundo entero. No solo es de Granada a local, no es algo. Esta noticia, este personaje, no es algo local, es algo que atañe a la comunidad internacional. Maneras de hablar del mundo. En clave provincial nos marchamos ahora hasta la localidad de Maracena para hablarles de pintura. 5 mujeres exponen su talento y amistad en la Casa de la Cultura de Maracena durante estos días. Se trata de la exposición de 28 lienzos de paisajes, bodegones y retratos que se puede ver hasta el 8 de junio. El amor por la pintura ha reunido a estas 5 mujeres, alumnas del taller de Asun García, para hacer la exposición. Gaby, Ina, Silvia, Nia y Curra, el grupo llamado Les Coquines,
han creado un total de 28 obras en diferentes técnicas como óleo, pastel y acrílico. El amor por la pintura ha reunido a 5 alumnas del taller de Asun García para hacer una exposición en la Casa de la Cultura de Maracena. Gaby, Ina, Silvia, Nia y Curra han creado un total de 28 obras en diferentes técnicas como óleo, pastel y acrílico. ¿Hasta dónde podemos llegar para superarnos, no? Y yo creo que lo hemos conseguido. Y de aquí, vamos, nos vamos a hacer famosas. Nos pensamos recorrer toda España. Y la verdad que es una alegría pues ver a discípulas que ya realizan su exposición ya individual sin ningún tipo de ayuda de la profesora y de la maestra. Lo que comenzó como algo divertido y con un toque de humor ha llevado a estas mujeres a estrechar vínculos y forjar una amistad sólida a través del arte. Es un orgullo ver que ellas son capaces de llegar a este punto, de que tienen la inquietud de exponer. Me encanta además el vínculo que hay entre ellas y creo que es un reflejo del ambiente que tenemos en el taller. La exposición está abierta al público hasta el 8 de junio, una oportunidad para apreciar la originalidad y la pasión que estas mujeres han volcado en cada uno de sus cuadros. Tiempo para el deporte en nuestro informativo, en el que repasamos la actualidad del Granada Club de Fútbol. Una actualidad que está pasando ahora mismo por las oficinas de la entidad rojiblanca, ya que las noticias sobre el supuesto interés de un fondo de inversión americano ha hecho saltar las alarmas entre la afición, por lo que podría suponer el cambio en la propiedad de un club recién ascendido. Mientras tanto, poco se habla de los posibles fichajes de cara al regreso a la primera división. Muchos son los frentes que tiene abiertos el Granada Club de Fútbol tras cerrar una temporada histórica en lo meramente deportivo. Tras lograr hasta 3 ascensos, 2 de ellos a la primera división, la entidad rojiblanca tiene por delante un verano intenso en el que las informaciones en referencia al mercado de fichajes se van a entremezclar con temas institucionales, de la propiedad o de infraestructuras. La noticia que ahora copa las portadas de los diarios más importantes en referencia a la información del club nazarí está en el supuesto interés de un fondo americano por hacerse con la mayoría de las acciones del Granada Club de Fútbol. Mountain Star Sport Group, dirigido por el argentino Andrés Fassi, unido a la mexicana Alejandra de la Vega, el estadounidense Paul Foster y sus compatriotas Woody y Josa Hunt, son un grupo que tienen en su propiedad el Juárez mexicano, el Paso Lokomotiv de segunda división en los Estados Unidos o los Chihuahuas en béisbol, además del Talleres de Córdoba, equipo del fútbol argentino. Fuentes del club rojiblanco han insistido en descartar hasta ahora cualquier avance en estos contactos que han considerado rutinarios, pero desde el entorno de los pretendientes del primer fondo se traslada que la posibilidad de cerrar esta adquisición está más próxima que nunca. Los otros temas de gran relevancia están en lo referente a las instalaciones deportivas para albergar los partidos de Granada Club de Fútbol Femenino y del Recreativo Granada, ya que la Federación Española de Fútbol exige que el campo tenga una capacidad mínima de 4.000 asientos, algo que debería tener el futuro en la ciudad deportiva de Granada, pero que acaba de empezar a ejecutarse en la segunda fase de ampliación. En la provincia, el único estadio que cumple dicho requisito de aforo, además del feudo granadinista, es el Estadio Escribano Castilla, de la localidad de Motril, pero la lejanía y las condiciones del campo no invitan a pensar en una posible marcha del filial hasta la costa. Mientras, el Granada femenino sí podría jugar en la ciudad deportiva en la Liga Femenina y mientras se realizan las obras tendría otras alternativas dentro de la capital para jugar. En la temporada 2012-2013, la primera y única hasta ahora en la máxima categoría del fútbol español, el equipo disputó sus partidos como local en el campo Miguel Prieto, de la Federación Andaluza de Fútbol. Sin embargo, la opción que se maneja ahora mismo es la del Estadio Núñez Blanca. Temas que, unidos a la concesión del nuevo Los Cármenes por parte del Ayuntamiento de Granada al club y la ampliación de su aforo, van a tener muy ocupados a la actual presidencia y dirección general del club. Cambiamos de deporte para hablarles de baloncesto y en concreto de uno de los jugadores que podría regresar al equipo tras un año cedido. Y es que Germán Martínez junto al granadino Manu Rodríguez ha logrado este pasado fin de semana el ascenso a la Liga Endesa con Thunder Palencia tras imponerse en la final de la Leporo a San Pablo Burgos. Dos canteranos del Covirán Granada han sido protagonistas de un nuevo ascenso en el baloncesto nacional.
El granadino Manu Rodríguez y el malagueño Germán Martínez han conseguido este fin de semana el ascenso a la Liga Endesa defendiendo los colores de Thunder Palencia, que se impuso en la final de la Final Four por el ascenso por 95-83 a un San Pablo Burgos en el pabellón Burgales. Temporada redonda para los dos jugadores formados en la entidad rojinegra, que en una misma temporada se han hecho con la Copa Princesa de la categoría Leboro y han conseguido el ascenso junto a Morabanc Andorra, que como hiciera el año pasado Covirán Granada subía de categoría de forma directa al quedar en primera posición en la liga regular. Manu Rodríguez logra así su primer ascenso a la ACB, mientras que Germán Martínez lo consigue por segundo año de manera consecutiva y ahora se enfrenta a un verano en el que tendrá que negociar con la entidad granadina su continuidad o no en el proyecto de Pablo Pin y tendrá que volver a salir en calidad de cedido. Ya en lo meramente relacionado con la actualidad del Covirán Granada, el club sigue trabajando en ampliar su presupuesto de cara a la siguiente temporada para intentar dejar de ser el equipo con el presupuesto más bajo de la Liga Endesa. Mientras se buscan nuevos apoyos y patrocinios, el club trabaja en los despachos, en las negociaciones con jugadores que han defendido la camiseta del cuadro rojinegro el pasado año y que podrían renovar por una temporada más. Joe Thomason, Tomás Brople, Cristian Díaz o David Iriarte son algunos de los principales nombres que hay sobre la mesa de negociaciones. La jornada del martes estará protagonizada por cielos nubosos de nubes medias y altas. No se descartan chubascos ocasionalmente tormentosos, más probables e intensos en las sierras. Habrá temperaturas sin cambios o en descenso en el interior. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 26 grados en la zona de la capital, 28 en Baza, mientras que en Loja llegarán hasta los 29. En la costa tropical lo harán hasta los 30. En la localidad de Alendín las máximas registrarán 30 grados. En cuanto a las mínimas, en Granada y Baza las temperaturas rondarán los 15 grados, 18 en Loja y Motril no bajará de los 21. En Alendín las mínimas bajarán a 17 grados. Tendremos vientos variables flojos en el interior y de componente oeste en el litoral. Hoy terminamos con la música de Paco Damas, que presenta el single Cádiz se ha echado a navegar con la colaboración de Pasión Vega. El compositor jienense granadino pone música a la obra de la dramaturga riojana María Lejárraga, autora de obras como Canción de cuna, Llevada al cine en 5 ocasiones, o El sombrero de los tres picos y El amor brujo de Manuel de Falla. Recuerden que mañana volvemos a la misma hora para seguir conociendo la actualidad de Granada y su provincia. De plata y de ensueño, cuando vayas navegando, contigo irá el corazón que está en la torre penando. Te echarás a navegar en busca de tu fortuna, que blanca irá sobre el mar bajo la luz de la luna. Hay quien como tú pudiera romper la barra y salir en busca de su quimera y hallar la muerte.